se conoció el fallo del Comité de Seguridad y San Lorenzo y Vélez jugarán este domingo a puertas cerradas. Y según cómo se desarrolle todo, se sabrá la semana que viene si ante Godoy Cruz podrán ir hinchas azulgranas al estadio. Pensando en el equipo que recibirá el Fortín, Jonathan Botinelli se recupera del pequeño desgarro y es posible que juegue. El que está casi descartado es el uruguayo Carlos Bueno, quien sufrió un tirón en su gemelo izquierdo y es difícil que llegue. A la derrota del sábado, algunos jugadores le sumaron más bronca cuando al llegar al estadio en la madrugada del domingo a buscar sus automóviles, los encontraron rayados sobre el capot y algunas puertas. Un tema en el cual los dirigentes ya están trabajando en busca de él o los responsables del hecho. Ahora vos podés subir tus videos a San Lorenzo TV. Es fácil, agarrá con tu celular, cámara o filmadora. Completá los datos y en segundos todos los foros van a ver tus videos.